¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Buenas tardes, Julián y Macio, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Noelia? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra transmisión Tu Voto 2023, la última de este año, día recontra importante y recontra especial. Hoy vamos a saber quién es el presidente de los argentinos por los próximos 4 años. Sí. Falta todavía una hora de votación porque son las 17:03. Es decir que todavía hay mucha gente votando. Todavía hay mucha gente votando, por supuesto. Vamos a estar en las escuelas. Vamos a saludarlo a Sergio Tano Robles, que ya está del otro lado para empezar a desandar con él la tarde. Ahora sí, Tano, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás, Noelia? Julián, qué gusto saludarlos. Buenas tardes. Los escuchaba con atención y efectivamente mucha gente todavía votando. Nosotros estamos aquí en una escuela, la Escuela del Plomerillo, en Las Heras, y vemos muchísima gente llegando a esta hora a votar. Quizás en otras elecciones ya a esta hora suele darse como un corte, ¿no? Y empieza a mermar. Sin embargo, lo que hemos notado en los últimos 10-15 minutos que estamos aquí es un constante arribo de personas a votar. Todo muy rápido, casi que no hay demoras en las mesas. La tarde está muy calurosa. Me parece que también algunos han esperado un poco que baje el sol y salir a votar, pero ven ustedes la cantidad de gente que está ahora votando y lo que les decía, todo mucho movimiento y todo muy rápido, chicos, están las mesas bien identificadas, la gente llega, observa el padrón, confirma el número de orden y pasan a votar, pero todo muy rápido. Bueno, recordemos que la elección es simple y sencilla en cuanto a las alternativas, ¿no? Son solamente dos posibilidades y eso le da una agilidad especial. Claro, le hace todo más rápido. Vos sabés que esta mañana me sorprendió que esperé un poquitito más, no sé, Noé, a vos qué te pasó. Volando voté, llegué como estaba siempre sola en la mesa, me dijeron pasar. ¿A vos, Tano? Mirá, a mí me tocó votar en Godoy Cruz y me pasó lo mismo que ustedes. Yo fui cerca del mediodía, me pasó lo mismo que Noelia en este caso. No tuve demora. Bueno. Sí, en la mesa tuve suerte, porque en la mesa al lado mía sí estaba bastante congestionada, sabía que algún inconveniente había, pero en general noté lo mismo que estoy notando ahora, que es que la gente llega, vota rápido y no tiene demasiados inconvenientes. Sí me llama la atención a esta hora la cantidad de gente, ¿no?, que está votando, que va llegando a votar aquí puntualmente en Las Heras. Pero todo muy rápido, chicos, ¿eh? Está muy caluroso, eso también hay que decirlo, pero todo va una velocidad y por lo que me cuentan ha venido a votar mucha gente, es decir, un amplio porcentaje del padrón, tal como se está manejando el número a nivel nacional. Eso se replica aquí en esta escuela por lo menos y sin ningún tipo de inconveniente por ahora. Me parece que los mendocinos, más allá de que ahora sí hace calor y tenemos por ahí posibilidades de ir a primera hora de la mañana, hemos elegido muchos ir después del almuerzo, evidentemente, porque 5 de la tarde, si hay mucha gente, alguno hasta se durmió una siestita y después fue a votar. Claro, sí. Recordemos que la posibilidad es hasta las 6 de la tarde, así que todavía les queda tiempo a aquellos que no han ido a votar, tienen la posibilidad de hacerlo. Pero les reitero el dato que me decía recién los encargados de la seguridad, hasta la policía y por supuesto también personal del ejército, que han notado mucha presencia y por suerte no se han registrado inconvenientes. ¿Se acuerdan en las PASO a nivel nacional que hubo primero denuncia de que faltaban boletas de un candidato? Bueno, en este caso nada de eso ha sucedido, todo con mucha normalidad. Y muy tranquilo. Tanito, ¿podemos agarrar a alguno de esos votantes tardíos y preguntarles si vienen con el voto ya definido, si definieron adentro del cuarto oscuro, a ver qué nos dicen? Sí. A ver si... ¿Le tengo un minutito, puede ser? Un segundito. Bueno, dale. Ahí lo vamos a... Ahí busco, Juli. En vivo es difícil, ¿eh? Porque la gente también llega... Dicen que no. Y aparte que algunos que son ariscos para la cámara y para el micrófono. Pero si hay alguno que quiera hablar o que lo agarres ahí medio... Ey, no a todos les gusta. Claro, no a todos les gusta. Te robo un segundito. Estamos en vivo. Bueno, no me puedes decir a quién votaste, pero lo importante es, ¿lo tenías decidido, viniste rápido, sin inconveniente? Sí. Venía directo a votar a mi candidato. Perfecto. ¿No tuviste ningún tipo de problema, nada? ¿Todo muy tranquilo? No, sabés que la vez pasada que vine, sí, tuve un problema, que el chico, que había un chico que no sé si tenía 18 años, antes que yo, que era la otra elección, lo dejaron que guarde el sobre abierto, ¿no? Y después había visto en otras escuelas que también había pasado algo parecido. Pero ahora no ningún inconveniente. Y ahora no sé, he visto que ha venido menos gente de la que tendría que haber venido y nada, esperemos que salga todo. Que termine todo bien. ¿Elegiste esta hora por qué? Viste que muchos vienen más temprano para después almorzar, ¿en tu caso? Estaba medio descompuesto, tuve que salir ahora para votar sí o sí, porque si no, no iba a venir, no llegaba. Bueno, gracias, ¿eh? Muchas gracias a vos. Muy amable. Bueno. Claro. Ahí estaba, Juli, un testimonio, ¿no? En la última recta, Tanito. Y sigo viendo cómo ingresa gente, En la última recta, tal cual. Pero miren cómo sigue ingresando. Sí. Mucha gente, todavía ingresando. Muy movido el cierre, porque queda todavía tiempo, una hora aproximadamente. Claro, hay tiempo. Pero me llama la atención a mí.
La verdad que sí. De votantes a esta hora. Las últimas veces que lo hemos tenido al Tanito ahí, ha estado prácticamente solo en la escuela. Es cierto, sí, que es un día particularmente lindo. Claro. Bueno, Tano, en un rato volvemos con vos entonces y nos seguís mostrando y contando. ¿Cómo no, chicos? Abrazo grande. ¿Cómo no? Nos vamos ahora a la votación de Alfredo Cornejo, que se da a las 5 de la tarde, así que para allá vamos. Dale, gracias, Tano. Muy bien, y nosotros a partir de ahora nos vamos a Buenos Aires. Está Marcela Navarro. Exacto, ustedes saben que somos muy federales, así que ahora directo al Obelisco. Marcela Navarro desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corazón de la República Argentina, o uno de ellos. ¿Cómo estás, Marce? Buenas tardes. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Juli, Noelia? ¿Cómo les va? Muy bien. A todos los mendocinos desde este lugar. Miren lo que es. Acá no parece domingo Buenos Aires, aunque me dice la gente que vive acá que el domingo está todo abierto, como si fuera un día normal por la cantidad de turismo siempre que hay extranjero, y se los voy a mostrar. Pero esto es importante. Miren lo que es el operativo de seguridad que se ha dispuesto. Ya hay vallas frente al obelisco y estuvimos hablando con gente de seguridad y lo que nos dicen es que cuando creen que va a pasar algo por prevención, miren todo el operativo que se ha dispuesto de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos las vallas acá, que comienzan en lo que es Diagonal Norte frente al obelisco. Esto está todo dispuesto porque en el caso que haya incidentes, manifestaciones o demás, la policía la pueden utilizar. Tenemos, llegamos acá a Corrientes, fíjense que de aquel lado también hay más vallas y luego nos encontramos con vehículos que tienen que ver con la seguridad. El primero que nos encontramos acá desde temprano, miren, 5 de la tarde y esto ya está dispuesto. Porque se habla acá y vos hablas con la gente, que si gana determinado uno u otro podría haber incidentes en el obelisco. Tenemos bomberos de la ciudad. Es el primer equipo que nos encontramos entonces dispuesto en el caso que haya algún tipo de incidente. Después este, que es el camión hidrante, que también pertenece a la policía de la ciudad. Esto es a metros del obelisco, enfrente del obelisco. Es el hidrante, fuerte, ¿eh? Acá están arreglando la calle, por lo tanto más vehículos no se pueden estacionar, pero vamos a seguir caminando porque más allá es, mirá, me voy a poner al lado para que vean las dimensiones. Es muy grande, miren las dimensiones de este camión. Es muy imponente, es grande, es largo. Y todos los camiones, este como el de bomberos y demás, inclusive el de bomberos, que por eso no pasa, por ejemplo, allá en Mendoza, tienen esta protección que tiene que ver con, por algo que les puedan arrojar. De hecho, el camión de bomberos también lo tiene adelante y en los costados. ¿A vos te han hablado de posibles incidentes, Marcela? Uno se coloca acá adelante y miren, la verdad que es impresionante. Hay de todo. Todos, desde que llegamos acá a Buenos Aires, aseguran que en el caso de resultar principalmente Milei ganador de estas elecciones, habría incidentes en el obelisco. Se repite, digamos, con mucha gente que hablamos, con taxistas, con gente que está trabajando, nos dicen exactamente lo mismo. Pero bueno, lo que pasa es que son rumores, pero de pronto uno a las 5 de la tarde se encuentra con este operativo frente al obelisco y digo, bueno, por ahí los rumores o lo que nos cuentan a los periodistas, puede ser que ocurra algo o tengan alguna información la gente de Policía de Seguridad de Buenos Aires, y por eso se ha dispuesto este operativo tan grande, por eso nos llamó la atención. Mirá acá la cantidad de camionetas, estamos hablando de una cuadra del obelisco. Acá tenemos más camionetas, todas estas negras pertenecen a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, y después estas que tenemos acá también. Son todas fuerzas y de la policías ciudad, acá a la izquierda. No nacionales. Acá tenemos un grupo de policías. Son todas fuerzas de la ciudad. No, de la ciudad. Y fíjate que adentro de cada uno de los vehículos también hay policías. Y seguimos caminando y nos vamos a encontrar con otro más. Acá tenemos otra más. Y el vallado. ¿Qué tal? Buen día. ¿Está todo tranquilo por ahora? No puedo decir nada. Bueno, gracias. El vallado. Acá tenemos tres camionetas. Camionetas no. Son, esto es, supongo que por lo que nosotros vemos, que pertenece al 911 y debe ser para el traslado, quizás que, no sé si detenidos porque no tienen rejitas. Pero pareciera. Sí, por ejemplo, en esta, claro, en esta traffic está lleno de policías. Está completa de policías adentro, efectivos de la policía, claro, es para el traslado de efectivos. Y acá tenemos este vallado. Ya, este vallado que ya tiene, fíjense, que han cubierto parte de la vereda, han dejado solamente un sector para que pase la gente y ya en la calle está vallada. Y solamente
permiten, digamos, este sector para que pasen los vehículos, claro, pero digamos trocha. Que la mitad de la calle, inclusive la vereda contraria, está casi totalmente vallada. Tremenda, tremenda la imagen, Marcela. Claro, queríamos mostrárselo de plena porque nos llamó la atención así. Que tan temprano, y también consultamos a los chicos acá, a Johnny. Sí, sí, claro, claro. Y nos dicen los chicos que no, esto no es normal. Consultamos, digamos, con la gente que está ahí, con bomberos y demás, y nos dicen, siempre trabajamos de esta manera en el caso que haya alguna novedad para o llegue información que tenga que ver con algún incidente o algo que pueda alterar la circulación normal o si van a haber movilizaciones y demás, pero la verdad que es bastante grande el operativo, sobre todo por la cantidad de vehículos y de efectivos que están dispuestos. Si uno ve para los costados también hay camionetas, policías. ¿Sabés si hay otras es zonas que estén igual porque, que acá? Todavía nada se sabe lo que va a ocurrir y ya hay un operativo importante armado, sí. No, como esta, no, pero vamos a recorrer, estamos con la cámara móvil, así que vamos a empezar a recorrer también qué pasa alrededor de los búnkeres y demás. Por ahora es el primer lugar que nos encontramos, porque en realidad lo que nos habían dicho es que en el caso de alguna manifestación, sobre todo en el caso que ganara Milei, lo que nos decían es que el problema va a ser en el obelisco. Bueno, hay de todo acá. Canta, bueno, la gente está como... Hay de todo, nos encontramos, Buenos Aires tiene eso, tiene de todo. Te gritan, ese grito más, otro te grita Milei. ¿Podés preguntar a alguien que vaya pasando cómo la ve? Claro. ¿Quieren que preguntemos a la gente qué piensa? Se está yendo a votar. Chicos, buen día. Sí, ¿cómo les va? ¿Ustedes son de acá de Buenos Aires? Sí, yo sí. Vea, ahí le preguntamos, ¿ustedes ya votaron? Sí, ya voté a Milei. A Milei. Olvídate. ¿Cómo se ven estas elecciones? Y bastante... ¿Qué crees que va a pasar? Y creo que si gana Milei va a cambiar el país. Ya Massa no va más. No tienen una inflación mortal, aumenta todos los días las cosas y así no se puede vivir. Bien, acá se fueron los chicos, ¿ustedes cómo fue el momento de la votación? De la veda, ¿cómo están viviendo las elecciones? Bien, tranquilo, ya sabíamos que igual quién iba a ganar. Así que sí, bien. No, paseando. No podemos hablar de quién votaste, pero preguntarte cómo estás viviendo estas elecciones en general. Bien, igual, sí, bien, tranquilo. Buenos Aires, ¿cómo está? Y está mal, hace rato, hace muchos años. Posiblemente se genere un cambio a través de todo esto. Es lo que esperamos todos. Así que bueno, chao, hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Vamos a ver si conseguimos más gente para preguntar. Claro, la gente acá en Buenos Aires, por ahí en Mendoza te cuesta hacer una nota y acá te habla y la gente te quiere contar y se expresa y te lo dice y no tiene problema. Charlan es así. Más. Vamos a ver si encontramos más gente y preguntarles cómo está viviendo este momento. Pero acá, bueno, ¿qué les gustaría saber? ¿Qué quieren que les preguntemos? ¿Cómo lo vivieron? Si estaban seguros, si están esperanzados con lo que va a venir. Me gustaría ver qué mirada tienen, por supuesto, sin romper la veda, ¿no? Como este primero que nos decía ya a quién había votado. Claro, preguntarte, buen día. No. Bueno, una por tantas que dijo que no, Marce, porque Sí, porque acá preguntás y te dicen todo. Sí. La gente de Buenos Aires es como muy, muy abierta. Y la verdad que bastante gente sí, en la claro. calle, ¿no? Ahí le vamos a preguntar. Señora, buen día. Somos de Mendoza, estamos en vivo. Preguntarle si ya votó. No quiere hablar. No quiere. Mucha gente. Esto les quería mostrar que acá, sobre todo en lo que es Corrientes, ustedes saben que como hay mucho turismo internacional y la verdad que sábado, domingo para ellos da exactamente igual, les da lo mismo, están todos los negocios abiertos. Pero no solamente los negocios que tienen que ver con la gastronomía, con ropa, con regalos y demás, está todo abierto. Así que, a ver, chicos, ¿los podemos molestar? Estamos en vivo para Canal 7 de Mendoza. ¿Ustedes son de acá? Sí, de provincia de Buenos Aires. ¿Cómo están viviendo esta elección? ¿Cuál es la expectativa que tienen? ¿Cómo llegan a este momento? Lamentable. La verdad que es la primera vez en la historia que es tan difícil que los dos candidatos sean bastante... ¿Usted ya votó? Sí, ya voté. No me diga quién, pero quiero saber si fue seguro con el... Es que con la veda no podemos decirlo, pero por lo menos sí, por lo menos usted está conforme con lo que votó, si a quien la persona que votó cree que puede llegar a llevar bien el país. No sé. No sé, porque la verdad cualquiera de los dos candidatos los veo muy, muy,
muy con pocas posibilidades. El que lo generó no le veo chance de que lo arregle. Y el otro, por ahí, le damos el beneficio de la duda. Señora, ¿usted esperanzada? No, ¿cómo se vive esta elección? No, yo no estoy esperanzada y me molestan las propagandas políticas que se hacen, tratando de cambiar una Argentina donde es todo lo mismo. No tengo esperanza de ningún tipo. Una de nuestras hijas se fue a vivir a Uruguay porque está mejor allá que acá. Nosotros somos de un pueblo muy chico, de provincia de Buenos Aires, y todos los chicos, la mayoría, se están yendo del país. Y como que esto siga así, supongo que es cada vez más. No le veo mucha solución. O sea, votamos algo porque hay que votar, pero jamás votaría en blanco. Dentro de las dos opciones traté de creer que votaba lo mejor, pero no sé. Menos peor. ¿Qué pasa si no es así? Yo también pongo a pensar, si por ahí la gente vota un cambio y resulta que esa persona no es así, en el definitivo se vuelve quizás a no lograr lo que la gente quiere o no se logra un proyecto, ¿qué se genera? No, de las opciones, de todo lo que proponen, no me parece que haya ningún cambio de ningún estilo, porque si hablamos de del partido que está hoy presente, propone cambios y no lo hizo mientras está. Y la otra persona es lo que nuevo que se ofrece, que tampoco sabe, que no se sabe. Bien. Estamos en las napas, me parece. Bueno, muchas gracias. Chau, que les vaya bien. Les quería, la verdad que hermoso el testimonio, ¿por qué? Porque cuando uno habla con la gente en Mendoza nos pasa y con la gente de Buenos Aires también, es eso. Es exactamente, sienten esa sensación de no sé, de la incertidumbre. Bueno, esa es la sensación que se vive en todo el país. Y lo que decía esta señora, Marcela, a ver, ¿no? Si, de la gente si nos quedamos que con este testimonio. Que se va a vivir a otro chicos, lado. Buen día. Estamos... Sí. Sí, sí, terrible. Chicos, ¿son de Argentina? Sí. Bien. ¿De acá de Buenos Aires? Sí. ¿Cantaron? Sí. ¿Qué edad tenés? 23. ¿Vos qué edad tenés? 25. ¿Qué sienten con esta elección? Y la verdad, sinceramente, siento que está como todo en la deriva. No sé, yo siento que los dos postulantes que están no me brindan confianza, ninguno me da como una esperanza. Yo sé que tampoco el que gane va a solucionar todo en 4 años. Yo sé que es un proyecto también. Pero la verdad que a la espera de a ver qué se viene. ¿Vos qué sentís con esta elección? Incertidumbre, pero mi voto fue seguro y fue a favor de la democracia. Y en eso estoy segura. Lo único que espero es que sí, que mejoren las cosas en el país. Sé que no están bien, sé que el modelo que estamos viendo hoy en día... ¿Qué es un voto a favor de la democracia? Yo lo reconozco, pero tampoco está bueno que por no estar de acuerdo con eso irse al otro extremo y votar a alguien que no está en sus cabales. ¿Qué es un voto a favor de la democracia? En mi caso, yo voté a más. ¿Qué sentís que el otro candidato no te da eso? No me brinda confianza por ningún lado. No lo siento. No comparto sus ideales ni nada. Ni a todo su partido político que puso enfrente. No estoy de acuerdo. ¿Votaron desigual? No. Me parece que sí, ¿no? ¿No? Gracias, chicos. Bueno, ahí tenemos la opinión de jóvenes. Lo también tarde acá que están de Buenos almorzando, Aires. Marcela, ¿no? Pero qué almuerzo. Yo, sí, hermoso. No sé qué era, no lo pude definir. Parecía pizza, paella, ¿qué era? Parecía... Sí, pero ella, no pero que chico gigante. Me quedaría. No, les voy a mostrar. Yo creía que llena. Chicos, vale, dos segundos, solamente quería mostrar esto. Lo que están comiendo es como diferentes tipos de pizzas. Sí. A ver, ¿qué tipo de pizza? Rico. Especial de cebolla. Esa es mortal, terrible. Tiene cherry, albahaca y aceitunas y la otra es de palmitos con salsa golf. ¿Alguien quedate, quiere seguir Marcela, preguntando? Yo me quedo acá con cualquiera de ustedes, ¿no? Marcela, querida. Bueno, dale, no, por favor. Gracias, chicos. Dale un recreo. Está desde temprano. Y tengo que seguir trabajando. A la noche en el búnker algo vas a comer seguro. Ay. Bueno, esa. Seguro. Vamos a estar más que todo afuera, pero tenemos ahí credencial, vamos a entrar para ver qué encontramos. Pero vamos a estar afuera para ver qué pasa afuera, en el exterior, qué pasa con los militantes. Y sí estuvimos esta mañana recorriendo algunos lugares, también ahí estuvimos en la votación de Milei. La verdad que es lo que dice la gente, es lo mismo, digamos,
que uno ve recorriendo las calles, esa situación de incertidumbre, esa situación de que no se sabe qué va a pasar, la situación de que los que votaron para un lado o para el otro están como nadie conforme, quizás, o pocos conformes con lo que votan, con, digamos, eso, no saber el qué va a pasar. A ver, chicos, buen día. Buen día, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿De acá de Buenos Aires? No. ¿Turista? Sí, turista. No quiere hablar. Bueno, chicos, ¿cómo les va? ¿De dónde son? De Mendoza. Ustedes dijeron, nos venimos igual, ¿tenían pasaje? ¿Cómo es? Sí, ya lo teníamos planificado hace unos meses. Sí. Así que bueno. Veníamos justo a un recital y bueno. ¿De qué lugar de Mendoza? De Maipú. Y de Luján. Entonces decidieron venir para acá directamente a pasear y cómo viven este día y decir, bueno, no voto y vengo. A ver, nos ponemos acá de frente para que les dé frente un poquito el sol. Vengo a Buenos Aires, paseo, pero no cumplo con el deber de votar. ¿Cómo se vive? Y en realidad no está bien, pero justo se fueron a balotaje, no estaba planificado. Así que ya pasamos por la comisaría y cumplimos con el deber para después poder llevar la justificación a la Junta Electoral. No era la intención de no votar, pero bueno, se extendió y bueno, fue lo que se vive en estas elecciones. Bien, qué sé yo. ¿Con incertidumbre, no? ¿Con certeza? No, la verdad es que con incertidumbre. No se sabe qué es lo que va a pasar. No se sabe, sí, la verdad que no. Totalmente incierto. Bueno, es lo que hay. Bueno, muchas gracias. Bueno, otros mendocinos, muchos mendocinos nos hemos encontrado. Bueno, así está. No sé quién quiere que les muestre. Bien, todo abierto en Buenos Aires. Porque ha crecido tanto el turismo internacional que está todo abierto. Acá vemos, por ejemplo, una casa que de regalos, de celulares y demás abierto, lo gastronómico abierto, todo abierto. Como si fuera un día normal, como si fuera un día lunes, martes. Un día normal de sí, día pero de semana. Con no tanta gente. Bueno, ahora en este cuadro que estamos tomando veo un poquito más de gente, pero recién veía poquito. Fíjate, cuando fuimos al primer bar, una sola pareja, sí. Al segundo bar, otra pareja solita. Es que la no de los que están comiendo la pizza. Hora de almorzar. No, pero bueno, los primeros estaban tomando un licuado. Cierto. Ahora por donde va paseando Marcela veo un poquito más de movimiento. Claro, es un día de elecciones también. El que sí. Está en su casa siguiendo los resultados, el que todavía está yendo a votar. ¿Tendremos alguna escuela por ahí cerca? Es temprano, me parece, todavía, ¿no? Porque hay mucha gente que debe estar yendo a votar o votando todavía. Bueno, algunos seguramente. No sé si muchos, pero algunos seguramente. Los que demoraron. En un ratito vamos a volver con Marcela Navarro. Está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y esta noche va a estar justamente sondeando qué pasa cerca de los búnkers. Son las 5:26 de la tarde en toda la República Argentina. Jornada histórica, segundo balotaje en toda nuestra historia. Así es, y bueno, en esta jornada histórica estamos casi pisando los 30 grados. Una sí. Jornada calurosita, te diría. No sé si calurosa, póngale calurosa, pero... qué calurosita. Y, pero hace calor. Mañana dice que 36. Sí, ahí te quiero ver. Pero mañana vamos a tener otras cosas de que ocuparnos. Puede además ser. De los 36. Mañana es feriado, para mañana nosotros feriado. No, pero por ahí alguno va a tomarlo para descansar. Sí, y el ya mercado pensando, cambiario por lo menos lo va a tomar para descansar y eso ya es un dato alentador. Hay que ver cómo reacciona el exterior con la mirada puesta en Argentina. También, por supuesto. Por ejemplo, el tema de los bonos argentinos y demás. Y nosotros tendremos que ver qué pasa con la economía desde el martes, cuando ya sea día hábil. Exactamente. Pero bueno, hablando de días hábiles, veremos qué está pasando ahora en la capital mendocina, concretamente en el búnker del PD de La Libertad Avanza. Momento de darle la bienvenida a Marisol Venegas cuando son las 5:27. Hola, Marisol. Hola, ¿cómo están, chicos? Un bien. Placer acompañarlos. Como lo decían, nos encontramos en la sede de La Libertad Avanza, Sarmiento 667 de Ciudad. Y hablaban del calor. ¿Qué calor hace acá? Tremendo. Sí, les cuento. Estás Estamos al sol. En un salón que se encuentra al final de la vieja casona que todos conocemos como sede del Partido Demócrata, ¿no? Sí. Es un salón que está vidriado en una de esas partes y, bueno... tres paredes y mucho calor. Acá poco movimiento, colegas que se están preparando junto a nosotros también para seguir la transmisión, lo que vaya a pasar con el resultado de este balotaje. Lo técnico está en marcha acá, claro, porque gente del partido aún nada. Nadie.
Y la disposición de siempre, fíjense eso. Ustedes, detrás mío, la mesa habitual para la conferencia de prensa, los banners, todo muy similar a lo que ya hemos visto en otras elecciones. Claro, hemos tenido tiempo de conocer este lugar sí. Después de tantas veces que hemos tenido que venir, ¿no? Fuiste varias veces y lo que te quería preguntar era si el escenario estaba preparado más o menos igual que las veces anteriores o encontrabas algo diferente. Está todo exactamente igual y como estamos desde muy temprano, les diría que todavía están armando, habrá que ver si agregan. Bueno, me enteré que nos van a agregar un monitor. Teníamos uno solo para compartir uh-huh. entre los dos medios locales de aire. Bien, nos lo disputábamos, ya vi que bajaron con dos monitores. Fíjate cómo se van acomodando de acuerdo a las necesidades. ¿Y cómo era esa pelea? Fuera de eso, chicos, y fuera de toda broma. ¿Un rato cada uno? ¿Cómo era la pelea? Bueno, claro, había un monitor que hacía, te peleabas con la colega del otro canal. ¿El monitor? No, yo no. Tengo representantes. El monitor estaba en el patio. Manda a los compañeros. sintonizado en el 7, ¿no es cierto? Sí. Algún compañero del 9 iba y dos más, bien. Lo ponía en el 9. Aparecía otro compañero del 7, bajaba dos, quedaba en el 7. Y así fue sucediendo durante varios minutos y en varias ocasiones hasta que, no lo voy a mandar al frente, un compañero nuestro se apropió del control. Se acabó. Fue monitor del 7. No tenías que contar esa parte. Esa no te dejaba tan bien, pero está muy bien. Ahora tenemos dos monitores entonces para ir pudiendo compartir. Le da un ataque de risa a Marisol entonces, Díaz. Entonces la gente bien. De la libertad avanza. Dijo. La gente de la Libertad Avanza, que ha estado muy atenta también a nosotros, ha traído dos monitores. Muy Estoy bien. Esperando que los cuelguen. No se pueden llevar los dos de todas maneras. Remoto. Te pido por favor. De todas maneras, los colegas han estado atentos porque trajeron el propio. Se ve que también tomaron nota de la situación. Bien. Así Mari, que eso es lo que pasa en este salón, poco por ahora. Estás en el fondo ahí del búnker del PD, pero quiero saber dos cositas que pasan adelante. La primera, si limpiaron las pintadas, aquellas pintadas de hace dos jueves con las que había amanecido Exacto. ese lugar. Y la segunda, si el escenario está armado afuera o los cimientos de ese escenario para por si tienen que festejar ahí. Cuando yo entré acá al interior de la casona, del escenario ni rastros, imagino que en un rato comenzarán con eso, porque lo que están haciendo es poner a punto todo acá adentro los claro, técnicos. Para la conferencia. Y en cuanto a las pintadas, están todavía. Bien. No las sacaron. Están todavía, no las limpiaron, no las sacaron. Y no hay escenario, qué raro, ¿no? Porque uno imagina que si tienen que celebrarlo, lo van a hacer en la vereda. Una vez fue así, con escenario en la vereda, no. con Mechillano y todos arriba, ¿o era todo adentro? No, Juli, es que no te lo descarto al escenario, pero claro. La vez anterior sí. lo empezaron a armar pasadas las 6 de la tarde o por ahí. O sea, no estaba armado cuando nosotros llegamos. También lo empezaron a armar después de que nosotros llegamos, así que no lo descarto al escenario. Bueno, por ahora solo un termo de café. No les puedo hablar de los sanguchitos porque no tengo Mari, noticias. Te cortamos acá porque vota bueno, Cornejo. Calor, te buscamos en un ratito, dale. Chau, chau, Marisol. Gracias. Ahora sí, nos vamos con la información en vivo. Bien, cierran los comicios en media hora y está entrando a votar el gobernador electo de la provincia, Alfredo Cornejo. ¿Está el Tano Robles ahí? ¿Tanito? Dale, Tano. Sí, efectivamente, Noelia, Julián, ¿cómo están? Está en este momento ingresando al colegio, nos dijo que obviamente primero va a votar y después va a dialogar con nosotros, ahí lo ven ustedes, al gobernador electo, Alfredo Cornejo, acompañado por su hijo, van a votar los dos, entiendo, y después charlará con los medios, muchos esperando al gobernador, que próximamente asumirá el cargo, una elección seguramente muy importante para él, veremos si viene decidido o no, ¿no? Es como hizo Rodolfo Suárez esta mañana, dijo que había decidido en el cuarto oscuro. Vamos a ver si en este caso ha sido de la misma manera o no. Allí lo ven ustedes, en este momento recibido por las autoridades de mesa. Está a punto de entregarle el sobre, no hay demora. No hay cola tampoco. Espera, ya. Sin demoras. Bueno, y seguramente 381, entonces, bajaremos la mesa para tener el testimonio. De Alfredo Cornejo. Bien, Tanito. Sí, la mesa 381.
En la Julio Lemos, ahí en Godoy Cruz, muy cerca de la calle Arizu, histórico. La escuela de siempre. La escuela de siempre, sí, exactamente, donde hemos ido varias veces a cubrir el voto de Alfredo Cornejo. Creo que nunca de los últimos 8 o 10 años, a esta hora, a las 5:33 de la tarde. Siempre vota más temprano, vota en la mañana, siempre, antes del mediodía. De hecho, casi siempre esa cobertura le toca a nuestras compañeras que suelen hacer móvil en la mañana. Le ha tocado muchas veces a Marisol, que ahora está en un búnker. Y fíjate cómo en esta oportunidad cambió. Algunos dicen que no tenía ganas de dar la clásica conferencia. De todos modos, la va a tener que dar. Y ahí están, digamos, la guardia medios periodística que hay. Ahí está saliendo, mira, Tanito. Rapidito, que habrá votado, sí, ahí ¿no, sale Cornejo? Sí, bueno, ya le vamos a preguntar al menos si demoró mucho en decidirlo, o si ya venía decidido. Obviamente no se puede decir. Claro que no. Para no romper la veda, además, y para que el voto sea válido, como falta corresponde. Y ahí está en este momento emitiendo su voto. Estaba por acá su hijo también. Ha quedado ahí a la espera, obviamente, de que termine de votar su papá y después será su turno, seguramente en la misma mesa. Bueno, ahí está la requeritoria de los fotógrafos, los medios que también siguen la votación de Alfredo Cornejo. Saludo a las autoridades de mesa y lo vamos a disponer seguramente a charlar con él. Vamos a esta escuela tiene escalera, chicos, en primer piso. Aquí claro, donde sí ha votado Cornejo, por eso ahora claro, hay que van a ver ustedes el movimiento. Ahora vamos bajando. Es que el para poder es angosto. Tomar su testimonio. Y habla desde el una playón. Cancha de básquet interna, muy bonita. Muy bonita. Muy linda el linda colegio. Escuela. Y mira, justo lo veo a Alejandro Chapini también, el presidente de Godoy Cruz. ¿Podría entrevistar? Ya lo saludo, Alejandro. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien votando. Yendo coincidencia, en la misma mesa de Cornejo, en la misma escuela. Sí, sí. Bueno, presidente de Godoy Cruz, ya enseguida charlamos con Alejandro Chapini. Miren qué coincidencia, chicos. Me lo crucé justo. Ahí el Tano tiene doble tarea. Ahí se saludan entonces justamente con Alfredo Cornejo, hincha reconocido de Godoy Cruz. Claro. Y el presidente del club. Pero fue una coincidencia total, no llegaron juntos. Viene, se saca fotos, la gente le pide fotos al gobernador electo y allí seguramente vendrá para charlar con nosotros. Está charlando con una chica, amplia cobertura, le digo, hay muchos medios, todos los medios provinciales, medios nacionales también, esperando por el testimonio de Alfredo Cornejo, que se mantuvo dentro de los neutrales, ¿no? No hizo pronunciamientos en esta recta final rumbo al barotage. Y ahora sí va a charlar con nosotros. Bueno, a ver, ahí va. Bueno, comenzamos. Esta mañana habló el gobernador y dijo que ¿cómo fue el voto? Se demoró unos minutos, lo tenía pensado y no importa tanto qué voto yo, lo dije ya muchas veces. Acostumbrados a políticos que cambian de idea todo el tiempo, repreguntan y repreguntan. No es importante lo que voté yo, porque yo estaba fuera del balotaje, mi fuerza no estaba en el balotaje. Pero sí estoy satisfecho que la Argentina resuelva su distribución del poder democráticamente, que encontremos un rumbo para Mendoza, y acá me cambio el sombrero ya de ciudadano común a gobernador. Para Mendoza es muy importante que cambiemos de modelo económico, es súper relevante. Lo dije también en la campaña, lo dije en las PASO, lo dije en la general de gobernador, de elección de gobernador. Mendoza necesita que haya un cambio de modelo económico. Cuando ha habido una economía ordenada macroeconómicamente, Argentina, Mendoza ha crecido más que la nación. Es decir, Mendoza le puede ir bien con una economía ordenada y demás. También dije, antes de la campaña de gobernador, durante el 2022, en el 2021, que Argentina tiene que dar una vuelta de página del populismo, y creo que lo va a lograr hoy día. Creo que va a dar una vuelta de página del populismo y eso me pone contento. No quiere decir que sea fácil. Gane quien gane, va a haber turbulencias en el país, va a haber turbulencias en Mendoza. Salir de este desastre económico en el que estamos viviendo en los últimos años va a costar mucho trabajo, mucho trabajo. La sociedad va a hacer más esfuerzo aún del que ya viene haciendo.
pero tiene que tener gobiernos que estén a la altura de las circunstancias, que hablen claro, que digan la verdad y que muestren un camino y no puro palabreríos bonitas, palabras bonitas, y en realidad después no se ratifican en los hechos. Así que me parece que estamos dando una vuelta de página en la Argentina y creo que es bueno para Mendoza que haya esa vuelta, ese cambio de página. No quiere decir que sea categóricamente que terminar con gobiernos populistas vaya a traer crecimiento económico y demás, va a ser un trabajo largo, arduo, complejo, donde provincia y municipios, en el caso de Mendoza, van a tener que hacer su trabajo y tener que hacerlo muy bien desde la esfera política, y también la sociedad va a tener que tener una comprensión de que el camino a seguir es un camino con dificultades, pero que si se hace bien, podemos empezar a progresar y ser un gran país como el que somos, pero poder materializarlo en crecimiento económico y mejor distribución del trabajo, mejor distribución de la que tenemos. Senador, ¿con qué modelo quedaría mejor parada Mendoza? ¿Con un modelo de Massa o con un modelo de Milei? ¿Qué le parece a usted como gobernador electo? Sin duda con un modelo de proactividad privada, pero no sin Estado, sino con un Estado inteligente, con un Estado que cumpla sus funciones básicas, pero que no apriete al sector privado, que no lo obstaculice, que no le ponga el pie encima, con un modelo que priorice variables económicas sensatas, que funcionen el mercado, pero que funcionen los mercados adecuadamente, asignando recursos, pero un Estado que tenga una capacidad de intervención inteligente y no una capacidad de intervención, no una intervención en la economía boba como la que se está teniendo en la actualidad. Con lo cual ese es el modelo al que aspiramos muchos de nosotros, yo en particular. Yo creo que la Argentina no tiene nada que envidiarle por el talento de sus personas, por el talento, lo vemos en el deporte, lo vemos en la ciencia, lo vemos en muchos aspectos, cuántos argentinos en el mundo triunfan y son producto de esto, de su sociedad. Y sin embargo, la Argentina no para de decaer económicamente. Entonces, quiere decir que tiene que ir hacia buenos gobiernos y sociedades más armónicas, y gobiernos que sean sensatos, discurso de felicidad eterna y después en la práctica estemos todo el tiempo empobreciéndonos y decayendo, ¿no? Así que ese es el modelo. Pero además es el modelo, lo he explicado muchas veces en la campaña y me molesta repetirlo, pero no es que me molesta con ustedes, sino que no se comprenda que a Mendoza está comprobado en estos 30 años de historia últimos que cuando ha habido orden macroeconómico en la Argentina, Mendoza ha crecido más que la nación. Cuando ha habido un desorden macroeconómico, a Mendoza le ha ido peor que otras provincias. Mucho que ver que la Argentina cambie de modelo económico. Yo creo que esta noche vamos a comprobar que hay una posibilidad de un cambio de modelo económico. Entiendo que la elección va a ser muy ajustada. Ya en el otro balotaje, si ustedes recuerdan, lo que pasa es que, bueno, no se miran mucho los números, hay poca cultura de la matemática, la física y la química, y mucho del palabrerío. Hace 8 años tuvimos un balotaje y también fue ajustadísimo, ¿no? O sea, lean la sociedad, que es más interesante que leer a los políticos. ¿Crees que estamos preparados para...? Que es mucho más interesante que leer a los políticos. ¿Imagina una convivencia sana, cívicamente, a partir del 10 de diciembre? Yo imagino turbulencias. En el marco de eso, los actores políticos más predominantes, más notorios, con más responsabilidad. Yo me siento humildemente uno de ellos en el país. Tenemos que tener mucha sabiduría, mucho equilibrio, porque va a ser un proceso muy turbulento. Pero tenemos que enderezar al país hacia un lugar de convivencia,
pero hacia un lugar de crecimiento económico, ¿no? De un lugar de crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, vamos a seguir con puro palabrerío de progresismo revolucionario, Estado presente y todas esas estupideces que son vacías y que después en el fondo no se visibilizan en la vida cotidiana de las personas. Cada vez hay más pobres, cada vez hay más indigencia. Y eso no debe enorgullecernos, sino que muy por el contrario debe obligarnos a encontrar un camino colectivo, porque el camino individual cada persona lo encuentra por su cuenta, toma sus decisiones individuales y lo hace bien o mal, se equivoca o no. El camino colectivo depende de cómo resolvemos la sociedad en nuestro destino, en lo poco que puede resolver la sociedad su destino, que es votando y demás. Entonces esta noche vamos a dar una vuelta de página. No está escrita la historia que vaya a ser exitoso el gobierno que venga, pero sí creo que se va a demostrar que hay mucha gente en la Argentina que quiere cambiar, que quiere dar una vuelta de página. Y aquí tenemos que estar los que tenemos responsabilidad de gobierno. Yo vuelvo a ponerme el sombrero de gobernador y no el de ciudadano. Y creo que muchos de nosotros tenemos que tratar de liderar y apoyar para que el país vaya en la dirección de sensatez y demás. En cuanto a Juntos por el Cambio, que preguntás, varios de nosotros vamos a intentar que Juntos por el Cambio, y creo que lo vamos a lograr, que esté unido, tratando de dar gobernabilidad al sistema político, proponiendo reformas pro sector privado, pro crecimiento genuino, pro cambio cultural hacia un país desarrollado. Muchos de nosotros creemos que el sistema político, que el sistema político argentino de lugares de equilibrio. Muchos de nosotros creemos que si no existe Juntos por el Cambio se puede desequilibrar esa gobernabilidad y demás, así que vamos a trabajar para eso. Una tarea que no parece sencilla, Alfredo, esa tarea. Digo, pues la Unión Cívica Radical se han dicho cosas muy duras. Sí, no parece sencilla. Bueno, yo voy a trabajar en eso y voy a tratar de armonizar la tarea de ser gobernador de la provincia de Mendoza, que me honra ese lugar que me ha dado el pueblo mendocino, con la tarea política. Además, de hecho, el martes quiero viajar a Buenos Aires y contribuir en eso. ¿El radicalismo nacional? No creo que sea relevante las personas, pero sí me interesaría que el radicalismo sea consciente que tiene una oportunidad de dar vuelta a la página, el radicalismo en su conjunto, tenga la oportunidad, comprenda que tenemos la oportunidad de dar vuelta a la página y si ir hacia un país mucho menos corporativo que el que hemos tenido en todos estos tiempos, donde cada corporación cuida sus intereses y no el interés general del país. Y el radicalismo nació como un partido liberal, progresista en su época, es decir, un partido que era pro sector privado, pro sistema económico capitalista, pro democracia y que votaran todas las personas y no que se restringieran, que votaran los hombres, las mujeres. Nosotros tenemos que ir hacia ese lugar, creo, y eso es lo que vamos a trabajar. Usted siempre ha marcado la importancia de prepararse para ocupar este tipo de cargos. ¿Cree que las dos alternativas que tenemos hoy llegan con la preparación suficiente? Sin duda alguna, aspiro a que los máximos lugares del poder político, como en otras actividades, lleguen los mejores y los más capacitados. Eso no es un decreto, ¿no? La constitución es las leyes, las regulaciones dan igualdad de oportunidades a todos, ¿no? Lo que creo que cuando los sistemas políticos no funcionan adecuadamente, llegan los más pícaros y no necesariamente los mejores. Y además tiene mucho que el juego de corporaciones, Entonces, me parece que hoy asistimos a opciones que están en la góndola. ¿Por qué no llegaron a la góndola otras? Es
un juego bastante abierto acerca de cómo se organiza políticamente parte de la sociedad, cómo trabaja individualmente uno de ellos. Bueno, hay tantas cosas que no se puede, no es una tarea fácil en ese sentido. Como en el fútbol, o que ha sido, es periodista deportivo también y yo futbolero, hay grandes jugadores que no han llegado a jugar en el Real Madrid, en el Barcelona, en el Manchester City y demás, y han sido mejores que los que llegan, ¿no? ¿O no? Y ha pasado, sí, claro. Ha pasado. Entonces, bueno, así es esto también. Con respecto a lo que se viene, usted habló mucho en esta elección, en la previa, más allá de que no llegó Patricia Bullrich a este balotaje, de que era inevitable un cambio de rumbo, sea quien le toque administrar. Me siento satisfecho con este resultado. Me siento satisfecho con el resultado que se va a dar, que creo que marca que yo estaba en lo cierto, que hay que dar vuelta a la página de un modelo, y creo que vamos a ir en esa dirección, y eso me llena de orgullo, y no puedo avanzar más porque todavía estamos en época. Gracias. Gracias. Muy amable, muy gentil. Bueno, bien, Tano. Ahí estaba. Fuerte la última frase. ¿A qué se refirió? ¿A lo que uno entendió? Me siento contento con el resultado que se va a dar y no digo más porque seguimos en veda. Sí, sí, lo dijo con toda contundencia. Y sí, 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 no sé, la verdad, ahí se pueden hacer varias lecturas, ¿no? Está hablando en este momento con otros medios. Si quieren lo esperamos un ratito y le puedo pasar Sería lindo. También me gustaría saber qué pensás vos de todo lo que dijo, porque fue... No sé. En algunos momentos fue ambiguo, en algunos momentos pareció un discurso mileísta, después dijo, quiero que el cambio que se venga no sea sin Estado. Uno entiende ahí que cuando dice no quiero algo sin Estado es claramente una crítica a Milei. Pero habló del rol de Juntos por el Cambio también, dijo que iba a ser difícil. Y muy concreto, y dijo que es muy difícil, ¿no? Y unir a Juntos por el Cambio, es lo que manifestó, que se va a ocupar de intentarlo por lo menos, pero está claro que parece una tarea no muy sencilla, bien, ¿no? Porque recordemos que hubo cruces muy duros entre Gerardo Morales y Mauricio Macri. Bueno, Tanito, interesantísimo todo lo que dijo Correjo, que aparte habló bastante, uno pensaba que iba a querer ser más escueto. Vamos a volver con vos en un minuto, si te parece, a ver si lo volvemos a tener o si vos le haces alguna repregunta. Abrazo grande. Dale. ¿Listo? Dale, ya volvemos. Mientras tanto, nosotros cuando faltan, ¿cuántos faltan? Un poquito más de 9 minutos, casi 10 minutos. 10 minutitos. Para el cierre de los comicios le vamos a dar la bienvenida a Juan Quibar, director periodístico de Diario 1. Exactamente. Bienvenido, Juan. ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola, Juan. Hola, Noé. Hola, Julián. Buenas tardes. Bienvenido. Bueno, gracias a esta ronda ya de análisis de lo que se viene. Empecemos por lo que decía Cornejo, que parece va a tener un rol importante en el futuro de Juntos por el Cambio. Él dijo, soy uno de los grandes actores de la Argentina. No, no tuvo pudor en marcarse a sí mismo en ese lugar. Sí, Cornejo indudablemente va a tener que esperar, por un lado, el resultado de las urnas, que todo indica que va a ser muy rápido. Si bien la veda impide que la Dirección Nacional Electoral dé a conocer datos antes de las 9, sabemos que a las 9 va a estar casi todo. Cuando la Dirección Nacional Electoral publique los datos oficiales, va a estar definido. Sí. Pero una vez que se define quién es el nuevo presidente, Milei o Massa, hay una gran duda, porque hay una gran incertidumbre de qué va a ser Milei o qué va a ser Massa. No se sabe. ¿Y a qué me refiero con esto? Veamos los dos escenarios. Dale. Si gana Milei tiene un claro corte ideológico. Sabemos lo que quiere. Es liberal, quiere liberalizar la economía, cerrar el Banco Central, etcétera, jubilaciones, etcétera, etcétera, privadas, etcétera. Ahora, claro, pero ¿lo va a poder hacer? O sea, tiene muy clara su idea económica, pero para llevar a cabo una idea económica hay que saber gestionar el Estado y gestionar el poder. Ninguna de las dos cosas sabe hacer. Claro, y ha insistido mucho con el tema de dolarización, Juan. Claro, ¿y cómo se va a enfrentar? ¿Cómo lo va a lograr? Él dice que para dolarizar lo que va a hacer es llamar un plebiscito no vinculante y con esa fuerza de los votos espera persuadir al Congreso de que le vote la dolarización. Claro. ¿Lo va a lograr o no lo va a lograr? ¿Cuánto van a tardar los sindicatos peronistas en salir a voltear la casa de gobierno a piedrazos, a cortar calles, etcétera, etcétera? Y por otro lado, si gana Milei, ¿cómo queda el reparto del poder del peronismo? O sea, el peronismo es una franquicia que ocupó Menem, que ocuparon los Kirchner. ¿Quién va a ocupar la franquicia si pierde? Claro. Massa, Cristina ya no. Massa no sabemos. Kicillof por el gran resultado. Kicillof muy fuerte en Buenos Aires. Claro, por el resultado. Ahora,
En el medio de todo eso, Juan, vos decís si lo logrará. Yo me preguntaría antes, ¿qué de todo lo que ha dicho realmente potenciaría a un Milei presidente? Porque recordemos, ha hablado muchísimo, ha tenido 5, 6 o 7 años de hablar mucho en televisión, pero también se ha desdicho mucho. En las últimas horas dijo, no voy a tocar la salud privada, o mejor dicho, no voy a tocar la salud pública, cuando en su propia plataforma de gobierno dice arancelar toda prestación de salud. Digo, no solamente si podrá, sino efectivamente qué es lo que quiere llevar al plano de la realidad. Lo que pasa es, a ver, es difícil más Milei porque es Milei versus Milei, claro, y versus lo que dicen sobre Milei. Porque incluso la plataforma es confusa porque habla de medidas de primer grado, segundo grado, tercer grado, que uno entiende que es esto lo voy a hacer en una primera gestión, esto en una segunda, en una tercera. En el debate insistió con eso, ¿no? También. ¿Cómo? En el debate, digo, insistió con eso, con la temporalidad. Sí, sí, con el tempo con el que va a ir ejecutando esas cosas. Uh-huh. Eso por un lado, que tenés absolutamente razón. Y por otro lado, porque Milei ha desmentido cosas que se dicen sobre Milei en las redes que Milei no ha dicho, que también es cierto. Y también cosas que él ha dicho y se ha desdicho, de acuerdo. Claro, es verdad. Y después la otra incertidumbre si gana Massa, porque, a ver, Massa hace cuánto que reemplaza a Guzmán. Un año más o menos. Uh-huh. Sí, más de un año. Ha desplegado todo su ideología económica en este año y no, porque no maneja todos los ministerios. ¿Qué Massa nos vamos a encontrar si gana la presidencia? El Massa cuando era oposición a Cristina Kirchner y decía voy a borrar los ñoquis y la cámpora. Un Massa que es más liberal y promercado. Claro. Un Massa diferente. ¿Con qué Massa nos vamos a ocupar? A mí me da la sensación que parecida cuando se votó a Carlos Menem, ese tipo de poncho y patillas que parecía Facundo Quiroga y terminó siendo un Chicago Boy, ¿sí? Claro, no digo que vaya a ser un Chicago Boy Massa. Quiero decir que una cosa es lo que se presenta en pantalla, claro, en campaña, sobre todo un candidato que además es ministro, uh-huh, y otra cosa es lo que va a hacer cuando tenga la suma del poder. Ahora, o sea, en cualquier caso es una gran incertidumbre, en cualquiera de los dos casos, gane el que gane. De cualquier manera, la economía argentina, ¿crees que sí o sí va a una liberalización o por lo menos a una forma más ortodoxa? Digo, porque hay que ordenar un despilfarro que hay y da la sensación de que cualquiera de los dos candidatos lo va a hacer. Milei, sin duda. Massa, quizá en menor medida también. Mira, da la sensación, pero estamos en Argentina, una sensación de algo que va... O sea, ¿vos te imaginabas que Milei estamos a punto de saber si va a ser presidente o no? O sea, sí, puede pasar cualquier cosa en Argentina. Sí. Pero cualquier cosa. Hay algo en lo que todos coinciden y es que los primeros meses, sea quien sea el ganador, cualquiera de los dos van a ser muy turbulentos. ¿Vos apoyás esa mirada? Creo que si gana Milei, sí. Si gana Massa, no sé. Porque, insisto, a ver, Massa no va a tener problemas internos, por lo menos en los primeros días, lo van a dejar gobernar, pero hay que ver cuál es la versión de Massa, qué Massa vamos a tener de presidente si es que gana Massa, ¿no? Insisto, cuando ganó Menem nos esperamos cualquier cosa, menos a Cavallo de ministro de Economía. Bien, Juan, cerramos esta primera charla. Interesante siempre escucharte. Bueno, me gustaría hacer un comentario que no tiene nada que ver con política. ¿Puedo? Dale, a ver. Hay un tema que es político y económico que pasó el viernes, que ha pasado desapercibido, al menos en Argentina, porque estamos todos, obviamente, imbuidos en el balotaje, que es lo que nos va a cambiar la vida, y es que la mayor potencia mundial, que es ChatGPT, ¿sí? Uh-huh. La mayor potencia mundial, está haciendo cada vez más ChatGPT en lugar de China o Estados Unidos. El viernes la junta directiva echó al CEO y cofundador, a Sam Altman. ¿Echó a Sam Altman? Sí. De repente, por teleconferencia, diciéndole que habían perdido la confianza en él. O así, bueno, que tiene que ver en unas elecciones. Bueno, es la mayor inteligencia artificial del mundo, la que marca el ritmo tecnológico del mundo. El ritmo del mundo, básicamente. Y el que domina la inteligencia artificial domina el mundo. O sea, y al CEO y cofundador lo echaron. Sí. Nada, es un comentario, una pastillita para... No todos son elecciones. Para dejar un signo de pregunta ahí y después ver qué va a pasar, ¿no? Y, a partir de eso. Exactamente. Y un chivo, bueno, en Diario 1, los diarios digitales ahora y los diarios, igual que los viejos y obsoletos y terminados diarios papel, tienen la misión de publicar lo que queda, ¿sí? Lo importante, el balance. Sí. En Diario 1 hay en este momento un gran equipo de periodistas donde está Roxana Villegas, está Facundo García, está Analía Doña, Sara González, Natalia Sosa Bajiano, Facundo Mesabota, Jorge Bertolotti. Estamos esperando a ver qué ocurre para hacer, tal como hicimos esta mañana con los anuncios y los análisis de esta elección, las notas serias y responsables, como siempre hace este gran equipo de política de Diario 1. Uh-huh. Entre ellos, Julián Imacio, que esta mañana publicó dos excelentes notas de las biografías o dos biografías de Milei y de Sergio Massa,
Muy buenas tus notas, Julián. Gracias, gracias, Juan. Gracias, Juan. Bueno, retomamos en un rato nada más. Hasta luego. Gracias. Juan Quibar, el director de Diario 1. Nosotros seguimos andando esta tarde con información, con análisis, con mucho nervio. Nerviosa del 1 al 10, pero posta. 7. Muy bien, 7. Pero va creciendo. Te voy a decir algo. 3 minutitos faltan para que sean las 6 de la tarde en toda la República Argentina. ¿Y sabes a dónde vamos? A buscar a Gerardi. Dale, móvil. Dale. Vamos a buscarlo al señor Pablo Esteban Gerardi, Búnker de Unión por la Patria. Pablo, ¿cómo estás? Hola, Pablo. A ver, bueno, mirá, está no, todos es Juli, ¿cómo están? ¿Eh? Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Sí, sí, completos. Quiero decirte, Pablo, bueno, que Avenida vos España, estás... 1256. Ay, perdón, Pablito, te interrumpí. Cierro la idea, estás a la derecha de la pantalla, abajo. Después, del otro lado está Sergio Tano Robles, en la escuela Lemos, y yo no veo el margen superior derecho. Lo tenés Julián, me lo tapa el monitor. Al Nacho Rodríguez. Al Nacho Rodríguez. Lo que pasa bien. Es que se está acomodando. Ahí vamos con vos, Nachito. Ahí vamos. Era solo para presentar el mosaico. Sí. Vamos a ir con Pablo Gerardi, que dale, atrás Pablo. Lo tiene. A medio Massa y a medio Agustín Rossi. Sí. Pablo, querido, dale. Bueno, muchas gracias. Les decía que estamos en la calle España, en 1256. Esta es la sede del Partido Justicialista. Uh-huh. Es la sede que ha elegido Unión por la Patria para esperar los resultados. El búnker, como le llamamos. Y esperando los resultados seguramente a partir de dentro de unos minutos cuando se termine de votar. Que aparezcan algunas tendencias. Hasta ahora ningún dirigente, solo personal de prensa. Nosotros, la cobertura de medios, importante como siempre. Estamos en una de las dos agrupaciones que se presentaron en este balotaje. Y por lo tanto... todavía no hay mucho para contar de semblantes y demás. Todos, nosotros y por supuesto el personal político que está mirando a dos ojos. Por un lado lo que dicen sus fiscales y por el otro lado lo que se dice en redes y trascendidos, tratando de saber qué han dicho las urnas en el día de hoy. Muy cerca de aquí nos dicen los dirigentes del justicialismo principalmente, que dirán presente en un rato en la medida en que tomen como estrategia salir a plantear cómo les está yendo en estas elecciones minutos bien. Después de que cierren los comicios. Muy cerca porque no están aquí en esta sede, pero por supuesto esperaremos a ver qué dicen sus semblantes y explícitamente qué plantean como resultado bien, de estas elecciones. Lo pisamos levemente y pidiéndole perdón al señor Pablo Gerardi porque es urgente, acaban de cerrar los comicios, en realidad acaban de hacerse las 6 de la tarde en todo el país, lo que implicaría que cierren los comicios. Si el Tano Robles ve la puerta desde donde está ubicado, verá que esa puerta se cierra, el que quedó hacia adentro de la escuela va a poder votar, va a poder sufragar. El que no alcanzó a transponer el umbral, ese lamentablemente no vota. Se acaba de cerrar la última chance de votar en la República Argentina después de 7 elecciones que tuvimos desde el mes de abril, los mendocinos por lo menos, y viviendo este balotaje que por supuesto todavía resta que nos dé lo mejor. Nacho Rodríguez, vamos a ir con vos. Está en Buenos Aires nuestro compañero, el hombre del sur de la provincia, hoy en la capital. Hola Nacho, Noé y Julián te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? Muy buenas tardes a todos por ahí. Un atardecer hermoso en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros estamos justamente mirando en este momento el atardecer aquí en el Parque de los Andes, en la esquina de Dorrego y Corrientes, en el barrio que es lindero ahí, Chacarita, Palermo, Paternal, Villa Crespo, una zona muy bonita de la ciudad de Buenos Aires, donde ya se puede ver una cantidad muy importante de militantes que está llegando a esperar a su candidato, a Sergio Massa, que se hará presente en algunos minutos. Recién mientras presentaban a Pablo en el móvil, yo me arrimaba ahí a charlar con un sindicalista que me tiraba algunas cosas, ¿no? Algunos datos. Obviamente acá está la militancia, acá están los que, pase lo que pase, van a estar, los que están desde el principio todavía, digamos, no eran todavía las 4 de la tarde y ya había gente aquí esperando, con lo cual acá está todo lo que tiene que ver con el ruido de la militancia real que viene de los barrios, que viene de los distintos partidos a celebrar o a hacer el aguante a lo que tenga que pasar. Los rumores, obviamente, como manejan ustedes, son un montón, pero me parece que lo más recomendable para esta hora es sentarse a esperar tranquilo los resultados que van a llegar en cualquier momento. Es tomarse unos mates Nachito. Y esperar. Y el ánimo de esa muchedumbre de la que nos estás hablando, aparte atrás tuyo vemos toda la liturgia, el color de las banderas, resuenan los bombos atrás del Nacho, pero ¿qué vas midiendo vos ahí? ¿Qué te dice el termómetro de la gente?
Bueno, mirá, justamente tenemos la espalda del escenario que se monta en cada elección. Sí. Ahí hay un, bueno, estamos viendo, ¿no?, un kiosco de diarios que es un escaparate tan típico de la Ciudad de Buenos Aires, claro. El subterráneo de la línea B, digamos, que pasa por acá, Dorrego y Corrientes, exactamente. Dorrego, estamos a unos 300, 400 metros de lo que es el Movistar Arena. Uh-huh. Y ahí se arma, y ustedes ven, básicamente, la militancia tiene que ver. Allá vemos algunas banderas de la Cámpora y la mayoría, el resto, son de sindicatos, gremios, ¿no?, que son obviamente los aliados históricos del peronismo. Por eso hay que decir, más allá de pase lo que pase, esta es la militancia que siempre va a estar, que no viene por el triunfo, sino que viene porque, bueno, acompaña al movimiento peronista desde siempre, ¿no? Bien. Nacho, vos tenés mucha experiencia en elecciones, ¿cómo notás el clima ahí? Lo que la gente, ¿has podido hablar con la gente? ¿La gente charla, te cuenta algo o están todos más bien expectantes? ¿Qué notás en esa cosita así más lo que podemos percibir nosotros a veces, viste, ese olfato periodístico tuyo? Mirá, yo creo que esta es una elección que está muy atravesada, ha sido uno de los fenómenos de la elección. Quizá Javier Milei ha logrado su éxito político haciendo el camino de las redes sociales, ¿no?, comunicándose con los electores de otra manera. Y desde muy temprano, claramente, todo el mundo ha recibido cadenas de WhatsApp que daban cuenta de que iba triunfando uno, que iba triunfando otro. O sea, que hay un clima social que está muy, muy, si se quiere, que tiene que ver con eso, ¿no es cierto?, con el hecho de que salpica en las redes sociales la conformación de una idea. Acá hay gente que ya tiene una idea y todavía no se ha abierto una urna, pero sí, se arriman, te dicen una cosa, te dicen otras. Otro, obviamente, algunos los ven muy preocupados, los ves como diciendo, no sé qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar acá, si pasa lo que me dijeron que pasó. Y otros, bueno, están contentos y optimistas porque creen que la realidad se cuenta, es cuando se cuentan los votos. Claro. Entonces, yo creo que está todo muy contaminado por las redes sociales. Exacto. Y por el dime, direte, los rumores. Por eso, lo más recomendable, la moneda está en el aire y está a punto de caer, ¿no es cierto? ¿Más o menos gente que en otras jornadas en las que has estado ahí, a esta misma hora? Mira, a esta hora no suele haber mucha gente. Igual hay un movimiento bastante más grande del que la última vez que vinimos. Porque, bueno, se están jugando otras cosas, ¿no es cierto? Sí. En esta instancia se está jugando un mano a mano en donde podemos estar en el búnker de quien triunfó y se quedó con el presidente. Ustedes saben que la presidencia es de suma cero. El que se va, el que pierde se va a su casa y no se queda con nada, digamos. Pierde absolutamente todo, claro. Y solamente gana uno, ¿no? Bien, Nacho, en un ratito vamos a retomar el contacto con vos. Obviamente hoy sos central en nuestra transmisión, pero abajo en nuestro mosaico aparece Marcela Navarro. Marcela Fabiana Navarro, que está en otro punto, muy cerca, si no me equivoco, del búnker de Milei. Marcela, adelante. Sí, estamos en el exterior del búnker de Milei, que la verdad que las calles están todas cortadas porque la policía ha cortado y hay algunas vallas para no... Porque la verdad que estamos acá frente al Hotel Libertador, lo mostramos y les voy a mostrar la cantidad de gente que hay a esta hora, que es mucha. Y acá hay dispuestos medios de Argentina y del exterior, un montón afuera y adentro. Lo que nosotros vamos a cubrir es el exterior. Ustedes ven que allá hay, a ver, vamos a caminar un poquito, hay montado un escenario que creemos que en algún momento va a salir alguien y va a hablar, perdón. Pero la verdad que lo que podemos ver es mucha militancia. Mira, cantaban con bandera. Chicos, ¿cómo les va? Cuéntenme, ¿desde qué hora están acá? ¿De dónde son? 2 de la tarde. Yo soy de Varela. Éramos poco nada más y ahora se empezó a llenar. El sentimiento está, la esperanza está más que nada. A ver, ustedes, chicos, ¿por qué? Vení un poquito para acá. ¿Por qué con Milei? ¿Por qué vienen a apoyar? ¿Por qué votar? Porque es el único que tiene buena propuesta para sacar el país adelante. Massa subió 140 la inflación y hoy en día es ministro de Economía. ¿Qué presidente puede ser él? Decime. Acá vemos, miren, la cantidad de jóvenes que hay, pero si seguimos acá, está la calle toda cortada, es la calle Córdoba y Maipú. Acá frente al Hotel Libertador está la sede de ANSES y ustedes verán la cantidad de gente que está esperando entonces desde las 2 de la tarde. Por momentos hay cánticos, también te venden la banderita, te venden la banderita de Milei. Mira, por ejemplo, acá, ¿cómo está? Acá tenemos, ¿cuánto sale la banderita más chiquita de Milei? 1.000 pesitos. 1.000 pesos esta, ¿y la más grande? 2.000. 2.000 pesos. Y si querés, tenés también la amarilla.
¿Cuánto sale la bandera amarilla? 2000. ¿Cómo ves esto de Milei y acá el fanatismo frente al hotel? No sé, a mí me da lo mismo, yo tengo que trabajar. ¿Vendés muchas banderitas? Gane quien gana, vendo de cualquier cosa, de Boca, de River, de Milei, de Massa, de cualquiera. Lo que pueden ver ustedes es que acá la calle Córdoba, que ustedes saben que es una calle muy importante, ya está la mitad cortada. Podemos estar acá, los medios, hasta lo que es la mitad de esta calle y solamente se puede circular por esta otra mitad. Pero en el hotel está toda vallada la calle Córdoba. A ver, mostremos para este lado. Fíjense acá cómo está todo vallado y tenemos un escenario y el único que ha ingresado hasta el momento es Ramiro Marra. Ingresó hace 5 minutos. Saludó a la militancia, a los chicos que se acercaron y demás, y de ahí ingresó, así que ya después seguramente con Marcelo van a tener la otra parte de lo que están haciendo dentro del búnker. Se los quería mostrar porque la gente está acá desde las 2 de la tarde. ¿Podemos preguntarle qué piensan de la alianza con una parte de Cambiemos, con Macri, con Bullrich y con Petri? ¿Qué opina el libertario de pura cepa de ese vínculo? Perfecto. A ver, vamos a buscar. Chicas, ¿cómo les va a ustedes? Bien. ¿Ustedes vienen a apoyar a Milei? ¿Cómo son de acá? Sí, exactamente. Somos acá del barrio de San Telmo. Bien. ¿Por qué apoyan a Milei? Y porque creemos que puede hacer un cambio, realmente. ¿Qué piensas de esta alianza con Macri, con Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich? Y la verdad que mejor para poder sacar a la política esta que está y él para hacerse un poquito más fuerte, para no estar tan solo, ¿no? ¿Y cómo te lo imaginas el caso que llegue a ser presidente a futuro en esta conjunción de estas dos ideas? Y yo creo que va a dar un cambio, porque la verdad, con lo que está pasando en este país, la economía y toda la gente pobre que hay en este país, y eso es lo que no está viendo Massa, y él dice, como dijo hoy, comiendo asado. Y cuánta gente se está muriendo de hambre, ¿no? Bien, bien, gracias. A ver, colamos por acá. Chicos, buen día, ¿cómo les va? ¿De acá? ¿De dónde son ustedes? Hola, yo soy de Almagro. Ajá. Bueno, ¿cómo es tu relación con Milei? ¿Lo siguen? ¿Milita? Sí. No milito, pero sí. ¿Qué lo seguís? ¿Qué te gusta? Me gustan las ideas que tiene, que quiere cambiar el país y bueno. ¿Qué pensás de esta unión de Conjuntos por el Cambio, con Macri, con Bullrich? Bien, me parece bien porque me parece bien que apoyen el cambio y, o sea, creo que era la única forma de unir la gente que quiere que no sigan los mismos de siempre, o sea, gobernando. ¿Crees que van por el mismo camino, digamos? No, tienen un poco de ideas diferentes, pero creo que pueden pactar algo bien. Marcela, ya volvemos con vos. Un acuerdo. ¿Vos qué opinás de esto? Muy bien, volvemos con Marcela Navarro. En un minuto habla el secretario general de la Presidencia.